La caza del pequeño antílope Duiker en Sudáfrica supone un gran reto al cazador, ya que este se oculta al ser molestado, sumergiéndose literalmente en la espesura del sotobosque en el que habita, por lo que es muy complicado de acechar, ya que no se deja ver. Tímido y esquivo por naturaleza ante cualquier síntoma de peligro, este pequeño antílope puede reaccionar quedándose inmóvil, aprovechando su camuflaje o tumbándose en la hierba ocultando por completo su cabeza. Y si el peligro es inminente, huirá velozmente. De ahí la complejidad del rececho que vamos a iniciar para dar caza a este animal. Más característico es la presencia de unas glándulas debajo del ojo que producen secreciones olorosas que utiliza para marcar el territorio y para las hembras en época de celo, segregando feromonas. Tercer y último capítulo de Iberalia Expediciones en Sudáfrica con The Hunter's Dream Safaris, donde iremos a la caza del pequeño antílope Duiker y el gran Redback. Bueno, Tony, nueva aventura, ¿no? ¿Has visto? ¿Te gusta el sitio? Sí, hemos cambiado. Desde Casa de Antonio, desde el Lodge, hemos venido a una zona especial donde hay dos especies de las que yo llevo persiguiendo mucho tiempo y que espero cazar contigo hoy. Esperemos, yo pienso que sí. Uno es el Common Ripback y el otro es el Duiker, que el Duiker sí que lo hay en muchas fincas, muchas zonas, pero es que no he sido capaz de dar con él, a ver si hoy somos capaces, ¿no? ¿Qué lo tenemos amarrado? No creo, con tantas hectáreas. Sitio nuevo para cazar, sitio mucho más abierto que otras zonas donde hemos estado cazando, de bosque alto, ¿verdad, Tony? Más propicio, sí, para este tipo de especies, sí, además, de especie, mucha llanura, ¿verdad? Mucha llanura y después tiene todo el bus. Que es todo esto. Tiene una pinta preciosa, es lo que decía Antonio esta mañana, dice Manuel, hay la misma densidad que he dicho que en cualquier sitio donde hemos cazado, lo que pasa es que aquí se ven más porque hay zonas más abiertas, ¿no? Con lo cual vamos a disfrutar como locos porque ir cazando, viendo animales va a ser... Además se te hace muy ameno y los lances, la entrada es más difícil porque te está viendo el, claro, animal todo el rato. Son tiros más lejos a lo mejor, pues, ¿no? Exacto, son más lejanos, pero bueno, ahora hemos visto ahí un dike, un Common Ripback muy bueno, pero ha corrido para arriba. Bueno, vamos a seguir y... Acabamos de pisar la entrada de la finca y ya estamos viendo animales. ¿Alguna recomendación para el Common Ripback que debo hacer? No... Bueno, es un animal esquivo, es muy esquivo y bueno, nos tendremos que tapar bien para hacer la entrada y bueno, a ver si lo cogemos, ¿no? No, como cualquier otro animal, ¿sí? Manuel, ¿eh? No hay una especificación. Vámonos, que ya está saliendo el sol, se empieza a calentar el día y los bichos luego se aplastan, sí, muy temprano. Sí, hace frío, ¿eh? Sí, ¿has visto fresquete viniendo cómo estaba helado, todo helado? Pues venga, pues vamos. ¡Empezamos! Gracias a la excelente gestión de Antonio y sus trackers, empezamos a recechar a una zona donde tienen localizado el Duiker. Ya.
Al ser un antílope pequeño, puede echarse y esconderse en la hierba. Pero por radio nos avisan que está ahí. Así que no perdemos tiempo e iniciamos el acercamiento, donde por el momento solo vemos hembras que se mueven a nuestro paso. Debemos tener cuidado en nuestros pasos para no alertar de nuestra presencia al animal que venimos buscando. Que aunque nosotros no lo veamos, Antonio lo tiene localizado a través de sus prismáticos, por lo que cogemos posición de disparo para intentar el lance. Una vez localizado nuestro Diker, el disparo es cuestión de segundos y debemos afinar, ya que la hierba tapa casi la totalidad del cuerpo de este pequeño antílope, del que solo vemos la cabeza. Yo lo veo, Tony, pero le veo la cabeza nada más, macho, este cuerpo no se sale del... Sí, es que la hierba es más alta que el bicho y no se ve el cuerpo. No se ve. ¿A cuánto estamos? Pues estamos 120 más o menos. Sí. Le voy a bajar dos deditos, ¿vale? De la cabeza. Otra pues venga, pues nada, sí. Está de frente. Atento, ¿eh? Bueno. Y lo bueno, difícil. Tengo el corazón en un puño por el enano este, ¿eh? Joder, tío. Qué bonito. Y además que esto, que es muy difícil esta caza. Yo es la segunda vez, en este mes la segunda vez. ¿Qué caza el Diker? Diker y así, ¿eh? Que es muy difícil, pero... Qué nervios he pasado aquí. ¿Tú sabes por qué aquí se caza bien? Porque hay mucha hierba, el animal... se protege. Se protege, no te ve. Además, los animales tienden a quedarse quietos, quietos, quietos para camuflarse con el medio ambiente. Exacto, en vez de salir corriendo, que es cuando se les ve, ¿no? Todavía estoy temblando, macho, del lance. Espectacular. No, es muy bueno, sí. Parece que no, pero estos animales pues, pequeños, cuando los vas coleccionando, y el sí, hombre, Diker, el Mountain Ripback, el Cliff Springer, todos estos animales que no le hacemos mucho caso, sí, hombre, está, son muy divertidos. Después está el safari de los pequeños, que eso hay muchísimo. Uh-huh. Y la verdad que es una colección muy bonita. Lo mismo que de los cinco grandes están los pequeños. Hemos tirado el primero que hemos visto. No es excesivamente grande, tampoco es pequeño, era un bicho para tirar. Exacto. Porque lo he tenido en el visor ahí durante un minuto, macho, a ver dónde le ponía el tiro, que si no, que si para arriba, para abajo. Digo, mira, está la cabeza ahí, pues tres dedos por debajo tiene que estar el pecho. Vámonos, vamos a poner. Vamos a cobrarlo. Vámonos. Bueno, además, muy bonito, ¿eh? No es excesivo, pero mira, ya no tiene más de cuatro dedos, ya es un animal cazable. Un machito. No sobrepasa las orejillas. Bueno, casi, casi. Pero casi, casi, ¿no? Cuatro deditos. Hay que ir aprovechando los lances, además aquí apretado. Exacto, además la hierba, que es tan grande como el bicho, ¿eh? Fijaros qué bonito animal es. El tamaño que tiene, que no es más grande que un perrillo. Y fijaros los cuernos tan afilados que tiene. Y la cara. ¿Están en épocas de celo ahora, no? Sí. ¿Sí? Mira cómo tiene. Sí, las glándulas de marcar. De marcar las zonas. Y además huele. Sí. Y tienes el olor. Sí. Mi primer Diker. Mira que me ha costado, ¿eh? Precioso el animal. Fíjate las pestañas que tiene. Feliz.
feliz porque es una pieza que hay en muchos sitios en Sudáfrica, pero que nunca había tenido la oportunidad de darle, de darle un tiro. Nunca. Nunca me han dejado pegarle un tiro. No, pues la primera vez y el primer tiro, pues lo hemos hecho abajo. Ha tenido que venir con The Hunter's Dream, macho. Como siempre. Como siempre. No es muy bien. Muchas gracias. Bueno, sí, hombre, no estaba fácil. No, te daba nada más que el cuello. Sí. Ya te digo, veía la cabeza nada más y he apuntado un palmo por debajo. Digo, ahí tiene que estar el cuello, el pecho. Sí, no va a tener problema para la cacidad. Qué bonita es la caza de estos animales. Muchas veces los cazadores no nos fijamos lo interesante y divertida que puede ser la caza de estos pequeños animales africanos. Porque queremos ver bichos, cuernos y demás, pero... Estos animales son tan divertidos, o más, porque son más escurridizos muchas veces que los antílopes medianos grandes. Hay una, la colección de todos los pequeños, que lo hacen muchos coleccionistas. Ya hice contigo el Clear Springer, el Mountain Ripba. Ahora vamos detrás del Common Ripba también. Tiene el Stimba, tiene el Diker. Ahora... Es una colección muy bonita. De Dikers además hay varios. Exacto, más al sur ya están esos animales. Sí que la colección pequeña es impresionante, ¿eh? Es bastante... Y es tan divertida la caza de estos pequeños animales como los antílopes medianos o grandes. Sí, la verdad que sí. Sí, sí, porque además son más esquivos, ¿eh? Sí, hombre, y además... Fíjate en cuenta de la hierba, y no se ve, se le veía un poquillo la cabeza nada más. En cuanto te ven salen corriendo, luego por... Muy bonito lance, sí señor, enhorabuena. Bueno, Antonio. Manuel, muy bien. Muchas gracias. He disfrutado, he disfrutado como loco, he disfrutado. Estaba detrás del Diker emperrado y hemos dado con él. Pues bueno, muy bien. Lo cargamos y nos vamos. La mañana avanza y a esta hora del día lo mejor que se puede hacer es una espera de facos, que a esta hora del día entran a los bebederos. Así que cogemos el coche y nos desplazamos en coche a otra zona muy propicia para la caza del facochero. Del paisaje y de los animales que ofrece la finca, únicos en el mundo y de los que disfrutamos cada vez que visitamos este precioso continente, África. Pues son las 10 de la mañana, hemos estado cazando esta mañana y una de las mejores cosas que se puede hacer a esta hora del día, que es la más calurosa dentro del invierno, es hacer una esperita de facos. Hay muchísima sequía este año aquí en Sudáfrica y los facos están acudiendo a las zonas donde están comiendo las vacas, donde están comiendo pues todos los animales domésticos, a pesar de que, por supuesto, son salvajes los facocheros. Lo más inteligente es colocarse en un sitio donde están entrando ahora, que es en el agua que hay habilitada de estos pozos para los animales domésticos. Es un sitio menos, con menos encanto, pero va a ser una espera muy divertida. Lo vamos a hacer en espera, nos hemos traído todo el equipo del campamento que tiene de antes de ir con Antonio y lo que vamos a hacer es montar, empezar a montar ya el blind que vamos a poner. Probablemente, Antonio, vendrán desde ahí, desde donde Bueno, si vienen de aquí, así. Y vendrán aquí a beber. Tenemos esta charca y tenemos esta, pero allí hay otra. Entonces vamos a coger esta, aquí vamos a montar para poder tirar allí y aquí. Vale. ¿No va a ser tiros largos? No. Y
Mira, aquí hay un tiro de 40, 50 metros. Allí es el 18 y aquí, bueno, claro, aquí 20, 22 metros, ¿cierto? Sí, pero aquí lo tenemos los alambres que ponemos aquí. El faco es un animal que no ve muy bien de día, sobre todo, pero sí que tiene un hocico enorme que le da una facilidad de olfato bestiales. Lo fundamental será colocarse con el viento de cara y ahí sí tenemos suerte. Vamos a hacer un par de horitas de espera, tranquilito, sentado, después de haber caminado toda la mañana, y a disfrutar, a ver si entra algún otro animal más. Con una perfecta organización como es la que ofrece The Hunter's Dreams, montamos el blimp para estar cómodos y tener la mejor posición de disparo en esta zona ganadera, muy propicia para la entrada de facos, que acuden a beber a las zonas de aguas habilitadas para el ganado, ya que la sequía en Sudáfrica que tienen este año es bastante importante. Bicho, nos han pasado 3 metros, ya pasarán 3 pequeños, a ver si tenemos suerte y nos entra algo más grande, pero el plan funciona, Tony, el plan funciona. Ay, si funciona, si no, un poco más nos muerde los pies. Se come mi sangre. Empezamos el aguardo de facos. El aguardo. A lo que le gusta. A los sí, españoles. Lo que decía antes de meternos en un sitio bastante rústico, aunque parezca que los animales salvajes no vayan a entrar aquí, pero nos han dicho que sí que entran. Sí, me han dicho que estaban entrando a partir de día hacia adelante. Sí. Cuando ya aprieta un poquito más el calor. El calor, lo que pasa es que no está haciendo calor, ¿eh? El día es frío. Sí. No nos hemos quitado ni el chaquetón. Yo me lo he quitado hace un ratillo, ¿no? Pero es que hace... Bueno, a ver si tenemos suerte. Las hembras y las crías, lo primero que suelen entrar. Sí. Hombre, si entrara una hembra grande y vieja, sí se tira. De esas de quitar, ¿no? Sí. Esas de machorra ya. Que tienen 7, 8 años y son... Eso es interesante porque ya entran... Tienen buenos colmillos además también. Muy buenos. La diferencia es que además se cierran arriba un poco. Exacto, ¿no? Cierran hace así. Como unos ojos, unas lentes, ¿no? Y el macho hace esto y la hembra hace esto. Exacto.
pues me vas guiando y me vas diciendo. A ver si entra una buena. Vemos como un buen macho se acerca a beber a unos 180 metros de nuestra posición. Así que rápidamente cogemos posición de disparo, ya que se trata de un macho viejo con un buen trofeo y pondría el broche de oro a una mañana intensa de caza. Bien, ¿no? Quedado en el sitio, macho. A ver si entra otro ahora. Este rato tenemos 15 minutos. Palo, palo, palo. Vaca, rueda, palo, pilón, bicho, pum. Qué bonito. Con la finalización de la jornada matutina volvemos al loft de Antonio, un auténtico oasis en la sabana africana con un total de 9 cabañas que ofrecen al huésped el mejor confort posible, decoradas al estilo africano con todas las comodidades. Aunque es invierno, a estas horas de la mañana hace muy buen tiempo, por lo que Antonio nos ha preparado una espectacular mesa fuera a la que no le falta detalle y es digna de los mejores restaurantes del mundo. La gastronomía juega un papel muy importante en el rancho de Hunter's Dreams. Los menús combinan la cocina tradicional africana y la mediterránea, siendo sanos y equilibrados. Degustaremos los manjares que ofrece la finca. En este caso, probaremos la carne guisada a la parrilla de los animales cazados. Manjares exquisitos de caza africana que preparan de una forma excepcional en este rancho. Así que nos sentamos impacientes a la mesa para que nuestro paladar se deleite con esta jugosa carne que nos han preparado con tanto mimo y amor. Premisa que Antonio inculca a todos sus empleados. Empezamos la jornada de tarde en busca del Common Redback, antílope de llanura con un pelaje precioso y una cornamenta en forma de V, del que tenemos una predilección especial,
y queremos cazar para finalizar una gran jornada con The Hunter's Dreams. Para ello nos desplazamos en coche por la zona de caza para acercarnos lo máximo posible a este antílope, donde una vez localizado, bajaremos del coche y buscaremos posición de disparo, ya que este antílope es muy veloz y desconfiado, por lo que el acercamiento una vez localizado nuestro common redback debe ser rápido y preciso. Se ha parado y echado. Ahora debemos acercarnos a una distancia no superior a 300 metros para efectuar un disparo de garantías. Así que nos acercamos de rodillas sin ser vistos para coger una buena posición que nos garantice abatir este buen trofeo de Redback. Los nervios y tensión dejan paso a la concentración en este momento donde no podemos fallar. Perfecto, perfecto, muy bien, joder. Bien. Oh, qué tirazo, macho. Que se iba, macho. Qué bonito. Qué bonito, macho. Qué bonito animal. Qué bonito. Qué bonito. Tirando las cosas, ¿no? Sí. Sí, sí, claro, era el único ángulo que qué tenía. Qué bonito, mira, 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 qué maravilla. Qué bonito bicho. Mira, toca rápido. Y el pelo, ¿eh? Mira, qué preciosidad. Bueno, enhorabuena. Bueno, enhorabuena a ti, Guillo. Qué alegría, tú. Se nos iba, qué pedazo de animal. Qué bonito es. Mira, ¿eh? Bueno, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Fíjate las bases que tiene. Sí. Bueno, ya había cazado el Mountain Ripback con Antonio. Hace un par de años, y ahora hemos cazado el Common Rickback, que es el que está en las praderas y con el que hemos aprendido un montón de cosas con Antonio, de la costumbre de estos animales, de cuáles son más grandes, más pequeños. Hemos visto mucho animal y no hemos parado hasta encontrar ya casi al atardecer, encontrar ya el que buscábamos, que tenía que ser pues grande. Y este es un pedazo de animal, pedazo de bicho, fíjate, mira, qué bonito es. Como una navaja, si ves las puntas y mira las puntas que tiene. Pincha, ¿no? Afiladísima. Esta es la huella que dejan también, sí, abierta. Muy bonito bicho, muy bonito. Pensaba yo que iba a ser bastante más pequeño de lo que es, ¿eh? Es un... no, yo te comentaba que es un cuerpo, poco más grande que el impala, un poco más grande.
Y después, tú fíjate... Es que el mountain ripback no tiene nada que ver, ¿eh? No, bastante más pequeño. Bueno, sí. Como todos los animales de montaña, ¿no? Que suele ser un poquito más pequeño. Este pelo lo tiene ya tan largo, es por el invierno, mucho frío. Por las mañanas, y tiene, sobre todo. Claro. Y el animal es precioso. Enhorabuena. Enhorabuena. Antonio, de verdad, un millón de gracias, ¿eh? Gracias a vosotros. He disfrutado como loco, macho. Por poder disfrutar con vosotros estos lances y estos momentos. Muy especiales, son los primeros animales que matamos, además de la colección. Y efectivamente, y que disfrute todos los pescadores de estos lances, ¿no? Sí, y que sientan como si estuvieran con nosotros. Ojalá, ¿no? Ojalá os hayáis sentido como yo, de feliz y de involucrado en la cacería. Y os hayamos transmitido aventuras y sensaciones y... No sé, no tengo palabras, la verdad. Ya me suele pasar muy a menudo. Sí, porque son que tantas me quedo emociones. Sin... Claro, es que es muy complicado contar. Exacto. Lo que se siente, pero... El sentimiento que siente un cazador en un momento como este... Sí. No es asesinar, es cazar. Desde luego. Desde y luego es, que lo hemos hecho de forma natural y... Y esos animales ya viejos, dejar a los jóvenes que pasen... Y son animales que están en su punto. Pues otra aventura más, don Antonio. Manuel. Bien hecho. Ha sido un tiro espectacular, la verdad. Y yo me lo creo. Pero muy efectivo, muy bien. El animal ha caído muerto, que era lo que se pretendía. Y para otra cacería más. No han dado, un paso. A la huella. Ha sufrido el animal, que es importante. ¿Vamos a ponerlo para la foto? Perfecto. Venga, antes de quedarnos en eso. Voy a llamar al coche para que nos ayude. Sí, debe estar la quinta por acá. Terminamos este gran capítulo de caza en Sudáfrica con el mejor de los recuerdos y les invitamos a seguir viendo nuestras aventuras de caza por todo el mundo todos los lunes a las 20:30 horas en su canal de caza favorito, Iberalia Televisión.